sobre PT, sobre Silent Hills. Y él menciona que quiso crear el juego de tal manera como las películas de terror, las de antaño, y quiere dar la sensación de survival horror real. Por ejemplo, menciona que hay partes en el juego, no específico cuáles ni dónde, pero que lo único que puedes hacer es pasar por ahí, o sea que no tienes bala, no tienes forma de vencer a los enemigos, que te sientes impotente y que lo único que puedes hacer es pasar sin que se den cuenta para no morir. Se me hace interesante el concepto y ojalá que, bueno, que el juego sea lo que todo el mundo espera. Lo que esperamos, ¿no? Ojalá y sí sea. ¿Tú qué opinas? Bueno, todavía no lo hemos jugado, ¿verdad? Yo todavía no tengo PlayStation 4 en este momento, pero en cuanto lo tenga, obviamente. Aunque ya he visto los streams, ya sé cómo está el rollo. Y me gustó mucho la forma en la que, en ese ambiente que es el mismo, o sea, vamos, eso del darle vueltas al mismo al cuarto y la forma de resolver los acertijos, se hace muy, muy, muy chida, la verdad. Está interesante eso de tener que descifrar diferentes pistas no necesariamente muy obvias. Entonces, vale la pena. Así que pues, no sé si vaya a salir fuera de Japón,
Pero está muy padre, yo creo que es uno de los mejores juegos de Godzilla que ha salido al mercado. Así que bueno, pues si son fans del monstruo gigante, vengan. Y bueno, no vengan. Si son fans del rey de los kaijus, del rey de los monstruos, definitivamente es un juego que no se pueden perder.